Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel intermedio. Este día iniciamos la clase número 13, que corresponde a sección 2 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Es un gusto nuevamente tenerlos acá. Ya estamos por finalizar lo que es sección 3 dentro de lo que es el aula virtual. He ido revisando las estadísticas de ustedes, en donde yo como su docente puedo ir viendo lo que serían las notas que ustedes han obtenido hasta el momento entre lo que son las evaluaciones cortas, el examen de medio curso y el porcentaje que ustedes llevan hasta el momento. Quiero decirles que si ustedes tienen alguna dificultad al ingresar y por eso no lo han hecho al aula virtual, porque veo que algunos no han ingresado, se pueden poner en contacto con los de inglés corporativo que se encuentran dentro del grupo de WhatsApp. Ellos con gusto van a poder estarlos apoyando y solventar cualquier inconveniente que ustedes tengan. Este día, miren, vamos a iniciar la primera parte del tema de seguridad en los libros de Excel. Dentro de la parte de teoría, nos menciona que nosotros tenemos, llamémosle, tres formas para poder crear seguridades dentro de lo que es una hoja de cálculo, un libro de Excel. Pero yo quiero agregar dos adicionales, o en este caso creo que serían tres, son cinco formas que yo conozco en las cuales me ha ayudado mucho. Pero acá es importante también tener una diferencia de qué es seguridad y qué es protección, ya que muchos usuarios confunden y consideran que al colocar una contraseña a una hoja de cálculo, con eso basta y no. Si yo estoy hablando en este caso de una seguridad, le estoy indicando que la persona no pueda realizar ninguna acción dentro de esa hoja de cálculo o dentro de lo que sería ese libro de Excel, en el cual vamos a partir que no queremos que el usuario realice ninguna acción dentro de ella. Pero también es importante que nosotros sepamos que esa protección en cualquier momento o esa seguridad en cualquier momento la podemos quitar. Y cuando hablo de una protección, estoy indicando que esa persona no puede realizar ni ver absolutamente nada de lo que contiene ese libro. Entonces, vamos a tener este tema para 2 días, este día y el día de mañana. Hoy voy a tratar de poderles enseñar dos formas que son como las que más se conocen. Y ya el día de mañana voy a explicarles las otras tres formas en las cuales podemos trabajar. Además de eso, se recuerda que nos quedó una forma de vinculación que no realizamos. Este día, antes de iniciar con lo que es la parte práctica, voy a enseñarles cómo poderlo trabajar. Ya tenemos el foro de participación que corresponde a la clase de este día. La pregunta dice, ¿cuál es la diferencia de proteger una hoja de cálculo y un libro, en este caso en Excel? Ya ustedes este día van a comprender cuál es la diferencia de cada uno de ellos y que quede claro en la parte de la teoría, creo que se le va a mencionar mucho, a qué le llama una protección, en este caso Excel, y para poder tener una diferencia y poderlo poner en práctica en el momento que nosotros lo vamos a necesitar. Voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Como siempre, pedirles el favor, pueden activar su micrófono, pueden contestarme por medio del chat o en este caso levantar su mano virtual. Alejandra María Escamilla. Gracias, Alejandra. Edlin Viera Flores. Gracias, Edlin. Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Edwin. Francisca Margarita Medina. José Lino Larios. Josué Roberto Martínez. Gracias, Josué. Judith Ivette León. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Judith. Leslie Alexandra Cornejo. Neri de Jesús Alegría.
Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Neri. Buenas noches, Leslie. Ahorita le coloco su asistencia también. Ricardo Alcides Rodríguez. Salvador Valentín Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias, Salvador. Teresa de la Paz Urrutia. Wilber Amilcar Cubías. Presente, ingeniero. Gracias. Jennifer Arelí Cárcamo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios. Recordarles que ya el día de mañana estamos finalizando sección 3. Participen, por favor. Es importante que el último día de clase igualmente sea para ustedes el cierre de lo que es el módulo de Excel intermedio y que puedan realizar todas las actividades posibles para poder obtener el porcentaje. Esto no solamente depende, y creo que ya se los había mencionado, de inglés corporativo, sino que también de INSAFOR, que revise que en la plataforma su nombre y todas las participaciones que usted estuvo realizando dentro de lo que hubo o estuvo en el curso, para que se le pueda otorgar lo que es el diploma. Como objetivo general de sesión, implementar la protección de la información, tanto de libros como hojas de cálculo, para restricción y manipulación debida de los datos contenidos en ella mediante el procedimiento correspondiente. Acá la teoría, y esta teoría que les traigo es bastante interesante porque en ella misma podemos comprobar cuando estamos hablando de una diferencia de lo que voy a realizar dentro de una hoja de cálculo, de un libro de Excel, y cuáles serían como esas errores que nosotros podemos llegar a cometer a la hora de que quito la protección y en este caso cuando yo guardo los cambios y no vuelvo a colocar la contraseña tanto a la hoja como al libro, el usuario va a poder hacer lo que él quiera dentro de ella, ya que yo no realicé el cambio de volver nuevamente a colocar la contraseña, si en algún momento en esa hoja yo necesito, no sé, colocarle un fondo, quitar un texto, colocar otra información. Entonces, hay que ser muy precisos a la hora de estar manipulando hojas que contienen contraseñas, que nosotros las sabemos, que se las quitamos para hacer algún cambio en esa hoja y debemos nuevamente de colocarla porque al final eso es como una acción que se hace. Yo hago muchas acciones dentro de Excel, una cuadrícula, un texto, yo debo de ir guardando esos cambios. Igualmente, para estas protecciones que vamos a ver este día, en donde son internas, entonces requerimos siempre poder guardar cada vez que coloquemos la contraseña o en este caso la quitemos para poder hacer algún cambio. Dice acá, mire, la teoría que Excel permite proteger su trabajo, ya sea evitando que otros usuarios abra un libro sin contraseña, con un acceso de solo lectura a un libro, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. Hablando del solo lectura, creo que ustedes se han dado cuenta que cuando hacen una descarga de un libro de Excel, ya sea de un correo electrónico, ya sea, por ejemplo, hasta de WhatsApp, que usted lo haga por medio de Drive o OneDrive,
De cualquiera de las formas en las cuales usted realice una descarga desde un navegador de un libro de Excel, automáticamente le aparece una restricción en la parte superior, donde dice que ese libro en ese momento se encuentra como lectura y que si usted desea realizar algún cambio debe de dar aceptar para que se quite esa restricción. Entonces, ustedes mismos se han dado cuenta cuando hacen las descargas que sucede eso, que la restricción siempre va a aparecer de lectura. Hoy en día, con esas nuevas versiones, con todos los cambios que ha generado la tecnología, en que lo que hace es protegerme, que antes de empezar a utilizar ese libro, yo esté de acuerdo que voy a guardarlo en mi computadora y que voy a poder trabajar en él hasta que quite lo que sería esa restricción. Pero igualmente nosotros dentro de Excel podemos decirle que ese libro sea solamente de lectura. Lectura quiere decir que usted puede visualizarlo todo. Pero usted hace un cambio y automáticamente lo que va a hacer es que le va a generar para que usted vaya a guardarlo. Porque ese libro en sí o el libro abierto, usted no puede realizar ningún cambio ni tampoco devolverlo. De guardar ese cambio de eso que usted trabaja. Pero yo les traigo algo mejor que a mí me ha funcionado mucho y esas serían de las cinco formas en las cuales yo puedo también proteger lo que es mi libro, que es que guardarlo con una extensión diferente. Existe dentro de Excel una extensión llamada plantilla y eso créanme que si es para que el usuario no me toque absolutamente nada, o sea, no le haga ningún cambio ni de texto, ni que mire, le voy a colocar en esa cursiva, que le voy a colocar color amarillo porque no me gusta el color verde, o sea, nada, va a ser solamente de vista, es mejor guardarlo como plantilla, porque de esa manera, teniendo guardado el libro como plantilla para que cualquiera lo pueda visualizar, él también va a generar un guardado, pero el guardado que va a hacer es de un libro nuevo, pero no de ese libro que nosotros estamos trabajando. Y pongámonos a imaginar que tenemos una carpeta compartida en nuestra vida laboral y en esa carpeta nosotros colocamos libros y pueda suceder que al estarlos abriendo pueden haber algunas modificaciones. Entonces lo que hago mejor guardarlo dentro de esa carpeta como plantilla. El usuario va a poder visualizarlo las veces que quiera y también va a tener permiso de volverlo a guardar, pero ya con su libro normal, con extensión .xlsx, que sería en la computadora o en este caso en su escritorio donde él lo quiera ubicar. Pero la plantilla en donde se ha generado todos los cambios que yo he querido, esa no la van a poder tocar. Entonces, si a mí me dicen guardarlo mejor como lectura, se me hace más fácil guardarlo mejor como plantilla. Y ya van a entender ustedes ya el día de mañana cuando les muestre la parte de cómo trabajarlo en este caso como plantilla. Aún así, si este día no llegara a quedar tiempo, puedo enseñarles las tres formas y el día de mañana dos adicionales. Permítanme que acá tengo. Ah, buenas noches, Jennifer. Ya la había visto, ya le coloqué su asistencia. Gracias. Muy bien, miren, siguiendo acá con la parte de la teoría, fíjense acá, miren esto importante. Dice, para proteger los libros o para proteger la estructura de un libro y que las hojas de este no puedan moverse, eliminarse, ocultarse, mostrarse, cambiarse de nombre, ni puedan insertar nuevas hojas, existe la opción de estructura. También para proteger ventanas de forma que tengan siempre el mismo tamaño y posición cada vez que se abre el libro, se tiene en este caso la opción de ventana. Quiero mencionarles, y por eso lo dejé acá, esta información, porque para las versiones 2010, y sé que existen muchos usuarios todavía utilizando 2010, yo conozco empresas que trabajan con 97-2003, aunque ustedes no lo crean. Y se sigue utilizando esas versiones, no sé cómo las consiguen, pero esas versiones se siguen utilizando. Entonces, quiero mencionarles, y por eso lo dejé acá, si usted me trabaja con una versión 2010,
En esa versión todavía existe protección de ventana, pero para versión 2013 hasta la última versión que nosotros tenemos, ya no aparece para poder realizarlo, sino que aparece deshabilitado. Aunque aparece la palabra ventana, yo ya no puedo realizar nada. O sea, ya no puedo colocarle chequecito ni nada porque no me va a permitir, sino que aparece inhabilitado. Pero si usted trabaja con versión 2010, para proteger una ventana todavía teníamos esa opción. ¿Y qué es proteger ventana? Yo guardaba los cambios con la contraseña que yo indicaba y entonces al abrir el libro me aparecía minimizada la ventana, o sea, no, minimizado tamaño de ventana. Entonces, si por ejemplo yo quería verlo en su forma de maximizado, no podía porque no me lo habilitaba. Entre los botones que tenemos en la parte superior, en este caso derecha, ahí aparecía maximizar, minimizar, minimizar tamaño y en este caso cerrar. Entonces, entre esas opciones no me permitía poderlo habilitar. Al final eso, para una persona que estaba trabajando Excel, no era obstáculo, pero aún así se mantenía esa forma de poderlo visualizar. Entonces yo considero que los programadores de Excel dijeron que eso pues no realizaba ningún cambio en la visualización de la información. Al final siempre las personas o los usuarios lo podían ver. Entonces ahora está deshabilitado. Lo único que podemos crear es una protección de estructura. Y por último tenemos para impedir que otros usuarios quiten, en este caso, lo que sería la protección del libro, debemos de digitar una contraseña. Para todas las formas en las cuales ustedes pueden nombrar la palabra contraseña, es lo mismo. Debe de tener, como mínimo en este caso, recomendado 8 caracteres y en ellos jamás, jamás poder utilizar abreviaciones de nuestro nombre, fechas de cumpleaños o algo que reconozca al usuario que puede llegar a ser su contraseña. Les pongo un ejemplo. Mis cuentas de correo, la mayoría yo las tengo como B Córdoba, ese es mi usuario. Y yo puedo crear otra cuenta y siempre va a ser B Córdoba punto y por ejemplo la que tengo de Insafor o B Córdoba punto y tengo mi cuenta en este caso que es personal. Entonces, el que llama la atención que Vanessa siempre ve Córdoba puede indicar que esa podría ser el inicio de mi contraseña. Se lo estoy poniendo como ejemplo. Ya en nuestra vida laboral, colocar 1, 2, 3, 4 o colocar un valor numérico a lo cual le llamamos una protección lineal, quiere decir que estamos propensos a que el usuario pueda ingresar a ese libro en el cual nosotros hemos colocado una contraseña. Entonces es importante que pueda tener como mínimo 8 caracteres. Acá me permite hasta 3 caracteres como mínimo y todos los que yo quiera colocar. Pero ya en nuestra vida laboral, tener un libro donde está información, no sé, de dinero, cuánto se le paga a cada uno de los empleados, o sea, información que nosotros sabemos que es importante, siempre dice la teoría que debe de tener una contraseña en el cual pues, la persona se pueda llevar ese libro y no va a poder abrirlo porque tiene una contraseña. Se guarde en OneDrive, en Drive, se guarde, se mande por correo, o sea, no va a poder abrirlo porque va a requerir de una contraseña para poder habilitar y ver en este caso la información. Entonces, fíjense acá, miren, esto, miren, créanme que de un gran manual que revisé una vez, saqué esta información y créanme que para mí es muy valiosa que ustedes también la conozcan. Advertencia, y lo he colocado exactamente así contextual. Ahí decía advertencia. Y fíjense, miren, si olvida o pierde la contraseña, Microsoft no puede recuperarla. Ah, bueno, olvidé la contraseña de mi cuenta de correo, entonces ella me permite poder recuperar. Microsoft no va a poder. Entonces, hay que olvidarnos, si olvidamos la contraseña de ese libro, no existe
hoy en día un programa que quite una contraseña de un libro. Quiero decirles con mi experiencia, hace, que les puedo decir, 6 años, yo conocí un programa que sí podía quitar las contraseñas. Yo lo tenía en una computadora y créanme de que sí, a mí me quitó la contraseña, pero ese programa desapareció. Yo traté nuevamente de buscarlo, el que tenía la computadora se deshabilitó y entonces yo hasta hoy en día no he vuelto a encontrar algo, un programa que me ayude a recuperar una contraseña de un libro. Y esto se lo comento porque muchas veces creo que ustedes mismos se han dado cuenta que cuando queremos descargar, por ejemplo, un libro que nos ha interesado la información y ahí dice, aquí se encuentran los ejercicios. Al descargarlo, puede hacer que tenga una contraseña, pero si yo no la sé, no lo voy a poder abrir. Otras veces, nos indica que... Perdón, que me desactivo la cámara. Otras veces nos indica que entremos a una página o a un enlace y ahí vamos a ver la contraseña y sabemos que todo es mentira, ¿verdad? Lo que quieren es que nosotros ingresemos a pa esa página, que nos identifiquemos, pero al final no recibimos esa contraseña que nosotros queremos. Entonces, no vamos a poder recuperarla si nosotros no recordamos. Número dos, miren qué importante. No debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, estos sean seguros. Debe de pensar siempre dos veces antes de distribuir libros de Excel que contengan información personal como números de tarjeta de crédito, números de seguro social, identificación de empleado, entre otros. No asumamos con lo que vamos a aprender esta noche que con eso ya tenemos seguridad. No. El usuario siempre va a poderlo ver. Lo que no va a poder es hacer ningún cambio dentro de ese libro, pero visualizarlo, hasta el momento con estos dos que le voy a enseñar, siempre se puede ver. Y número tres, la protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad, lo que les acabo de mencionar al inicio. Simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Si usted ha considerado hasta este día que esas dos opciones son para usted lo que es una seguridad, estaba equivocado. Esa es protección. O sea, no quiero que me toques ni me hagas nada. Revisa todo lo que quieras, pero no puedes hacer cambio. Entonces, hay que tener muy en cuenta estas advertencias que la misma información, la misma teoría de Microsoft nos da para que podamos entender la diferencia de una protección a seguridad, que es lo que ya vamos a ver el día de mañana. Yo creo que me quedo acá con esta información. Sí, vamos a pasar en este momento a los ejercicios. Antes de todo, quiero compartirles, quiero ver acá este nombre y este. Muy bien. Voy a ser bastante rápida en lo que quiero explicarles de la última acción que no pudimos ya ver el día de ayer, pero que también es importante para los que la desconozcan, que puedan también poderla trabajar. Muy bien, les voy a compartir acá mi pantalla completa porque voy a estar cambiando de libros. Fíjense por favor acá, miren, yo tengo el libro y vamos a llamarle acá, ¿dónde estamos? Este es el libro de información y este es el libro al que voy a vincular. Vamos a llamarle a este libro libro de vinculación y... El libro que tengo acá va a ser el de información, o sea, el que contiene la información. Voy a hacer una de las mismas acciones que aprendimos el día de ayer y entonces yo voy a seleccionar. Acá hay que ser muy cuidadosos de seleccionar exactamente el rango de información. No puedo seleccionarlo todo porque entonces me estoy vinculando exactamente toda la hoja. Y lo que quiero es esta información. Entonces acá voy a darle copiar. Me voy a ir para el libro al cual voy a vincular y en este momento, miren, yo le voy a dar lo que sería P
pegar y vean que yo voy a pegar el vínculo. Muy bien. Hasta este momento, miren, esta información que les estoy proporcionando depende de la información del libro, en este caso que tiene lo que sería la información. Bueno, lo voy a dejar así, se lo voy a quitar acá rápido. Entonces, fíjense acá, miren, ya que tengo acá este libro o esta hoja donde he creado el cuadro que tengo vinculado, quiero que por favor vean, por favor, que vean acá. Información de la extensión .xlsx, esto es indicativo que estoy trabajando desde otro libro esta información. La hoja llamada información que me está creando el vínculo EB2. Por ejemplo, de acá para acá, ustedes ya hacen referencia a lo que estuvimos viendo el día de ayer. Pero acá yo estoy mandando a llamar desde otro libro esta información que se encuentra acá. Si yo estoy trabajando paralelamente, en este caso, los dos libros abiertos, quiere decir que cualquier cambio que yo genere, solamente quiero hacer una copia de este. Muy bien, cualquier cambio que yo genere acá, por ejemplo, voy a eliminar toda esta información, automáticamente a mi libro de vínculo también va a desaparecer la información. Pero fíjense acá, miren, esto ya ustedes lo saben. Información que quito, información en este caso que se va a quitar al libro en el cual yo estoy vinculando. Ahora bien, nuevamente lo voy a colocar, miren. Y vamos a hacer acá un cambio de quitar esta información. Fíjense, acá. Bueno, la voy a quitar hasta después. Voy a venir y voy a guardar los cambios acá y voy a cerrar mi libro de vinculación. He dejado acá abierto mi libro de información. Ya el otro libro está cerrado. Cualquier cambio que yo haga acá, aquel libro todavía no lo va a tomar en cuenta porque no está abierto. Yo lo cerré. Entonces ahora miren, voy a quitar toda esta información, voy a guardar los cambios y voy a cerrar el libro acá. Me vengo para mi carpeta y voy a mandar a llamar el libro de vinculación. Y quiero que vean por favor acá, miren, fíjense lo que dice acá. Advertencia de seguridad, se ha deshabilitado la actualización automáticamente de los vínculos. Y entonces me hace la pregunta Excel. ¿Quieres habilitar el contenido? Si yo cierro, yo mantengo la información que tenía cuando cerré el libro. Esta información hasta acá, hasta esta fila, yo ya no la tengo. Y quiero que vean que al abrir el libro de vinculación, ha cambiado la sintaxis desde donde ha mandado a llamar. Y entonces acá se lo voy a explicar. Miren, en mi computadora yo tengo dos escritorios. El escritorio que tengo de la unidad C, ya que tengo dos discos duros, y tengo un escritorio que sería del disco donde guardo todo lo que hago en mi computadora para que si algún día llegara a tener algún problema, la información yo siempre la sigo teniendo. Entonces tengo escritorio de escritorio, de la carpeta de curso de inglés corporativo, de la carpeta sección de Excel intermedio, de la carpeta del curso nuevo 2023, de la carpeta de sesión semana 13, ahí se encuentra este libro. ¿Vieron cómo cambió ahora la sintaxis? Porque acá le está diciendo dónde se encuentra ese libro en donde yo tengo esta información vincular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo no guardé ningún cambio que había efectuado ya en el libro de información. Voy a cerrar, miren acá, y le voy a dar no guardar. Entonces, si yo vuelvo a abrir mi libro de información, y por ejemplo, yo llegara a hacer acá un cambio y vuelvo a colocar la información, esto también lo va a sufrir. Pero, recuérdense, en el libro de vínculo, yo no guardé ningún cambio, se mantiene. Entonces, vamos a hacer acá que se quitó, vuelvo nuevamente a guardar, cierro.
Y cuando yo vuelva a abrir el libro de vínculo, quiero que se puedan dar cuenta que ahora sí le voy a dar a habilitar. Al darle a habilitar, entonces ahí sí me elimina la información que tengo ahí. Esto es lo que hace mejor poder trabajar de un libro a otro, en donde haya todos los cambios que guardo. Si el libro de vinculación, yo no quiero guardar esos cambios que realicé en el libro de información, no se va a guardar. Y yo puedo seguir trabajando hasta ese momento con la información. O puedo darle la opción de habilitar, en donde me va a mostrar los cambios que se han generado en su momento. Aunque el libro esté abierto o esté cerrado, siempre yo voy a tener la información. Puedo tenerla presente, o sea, cambio acá automáticamente si el libro de vínculo está abierto, también se va a cambiar o cierro. Y también yo voy a tener todos los cambios que genere, esté abierto o esté cerrado. ¿Queda claro esta última forma de cómo poder trabajar vínculos? ¿O tienen alguna consulta? Para mí sí, ingeniera, queda claro. Muy amable, gracias. Muy bien, eso les quería compartir. Este sería el último ejercicio que nos faltó el día de ayer. Muy bien, ahora sí, pasemos al tema de restricciones que vamos a hacer en este momento. Para poder restringir, ya ustedes ya vieron los pasos que debo de seguir y además de eso, poder conocer algunas diferencias a la hora de proteger lo que es mi hoja de cálculo. Quiero mencionarles desde ya que las hojas de cálculo por defecto, si yo me voy a inicio, se recuerdan cuando abríamos el indicador de diálogo. Teníamos números, trabajamos alineaciones, trabajamos fuentes, bordes, rellenos. Y se recuerda que les dije, proteger en algún momento lo van a ver. Esto lo vamos a ver el día de mañana. Pero acá lo que les quiero mostrar desde ya es que todas las celdas están bloqueadas. Todas las celdas están bloqueadas. Excel automáticamente tiene un bloqueo. ¿Y por qué tiene ese bloqueo? Porque es como que él está apoderada en este momento de todas esas hojas, perdón, de todas estas celdas. Pero ya el día de mañana yo voy a desbloquear y ya van a ver la diferencia con las acciones que vamos a hacer este día. Por eso es importante que esto que les voy a mostrar o estas dos formas quede claro, porque ya el día de mañana solamente las voy a trabajar. Entonces, acá partamos de que Excel automáticamente en esta hoja de cálculo, todas las celdas están bloqueadas. Él las bloquea automáticamente. Por tener esta restricción, es que me permite poderme venir a la pestaña de revisar del grupo proteger y desde acá yo puedo proteger la hoja y puedo proteger el libro. Proteger una hoja dentro de un libro que tiene más de una hoja creada quiere decir que yo puedo ir protegiendo hoja por hoja o proteger la hoja que yo quiero que el usuario no toque. Entonces ahí va a ser a su elección. Yo estoy en la hoja protección de ejercicio y entonces esta es la que quiero proteger. Acá ustedes pueden visualizar, yo puedo ponerle negrita, cursiva, subrayado, centrado, justificado. O sea, todo esto yo lo puedo trabajar. Acá está habilitado en este momento todos los grupos y comandos que se encuentran acá dentro de mi libro de trabajo. Si yo me voy para la pestaña de revisar del grupo proteger, yo le voy a dar proteger hoja. Quiero que ustedes puedan visualizar que en este momento me aparece la opción en donde todo lo que no esté con un chequecito va a ser lo que se va a deshabilitar. Por ejemplo, selección de celdas bloqueadas es algo que ya está por defecto. Yo le puedo quitar en este momento el chequecito, pero no lo voy a hacer. Estas dos opciones ya las traen. Selección de celdas desbloqueadas. Eso es lo que vamos a estar trabajando el día de mañana. Esas celdas que yo puedo desbloquear siguiendo algunos pasos y que puedo trabajar todo lo que yo quiera. O sea, solamente restringir toda mi hoja y permitirle al usuario que solamente esas pueda utilizar. Entonces acá, si por ejemplo yo coloco el chequecito de insertar fila, entonces aunque esté bloqueada esta hoja, me permite poder colocar fila. Si por ejemplo yo tengo insertar columna, me permite insertar en ese momento columna.
Si yo no coloco el chequecito de eliminar columna y eliminar fila, solamente puedo insertar, pero no puedo ni eliminar fila ni columna. Mientras no tenga el chequecito, no puedo realizarlo. Voy a colocar acá una contraseña y acá voy a darle en este momento aceptar. Como cualquier forma, cualquier programa en el cual yo estoy utilizando y coloco una contraseña, siempre, siempre me va a permitir confirmar esa contraseña. Entonces yo la voy a volver a colocar acá y en este caso yo le voy a dar aceptar. En ese momento se ha guardado ya la protección. Para que se active, yo debo de situarme ya sea en otra pestaña para que yo pueda visualizar que ya se realizó la acción dentro de esta hoja de cálculo. Pueden ustedes ver en este momento que me encuentro en la pestaña de inicio. Yo no puedo poner negrita, yo no puedo colocar cursiva. Voy a colocar acá una cantidad, no me permite. En ninguna celda. Me va a tirar este error que ustedes están observando. Me puedo ir para la última, querer colocar información y no voy a poder. Porque el bloqueo lo he hecho general. Para todas las filas y para todas las columnas, yéndome hasta que la última columna, yo no puedo colocar nada acá dentro de la celda, porque se encuentra restringido. Vamos a hacer acá un cambio y fíjense, perdón, lo voy a pasar para acá. Ya he colocado lo que es una contraseña de lo que es mi hoja de cálculo. Quiere decir que no me va a permitir todas aquellas acciones que más nosotros trabajamos, las tengo acá inhabilitadas. O sea que no me permite trabajar nada. No me permite colocar texto, absolutamente nada. Si yo me fuera para la hoja llamada protección, acá es como que, ah, bueno, esta sí la tengo protegida, perdón, acá. También la tengo protegida. ¿Qué pasó? Espérense, la voy a desproteger. Yo creo que está este. Muy bien, entonces acá quiero que vean que esta está protegida. Miren, no puedo hacer nada. Aunque dé un clic, no puedo. Pero si me voy para la hoja protección, acá es como que no ha sucedido nada en el libro. Esto no tiene nada que ver con la protección que haga acá. Nada. Porque cada hoja dentro de un libro de Excel puede llegar a ser independiente. Todo lo que yo trabajo acá no es que se va a copiar para la hoja que yo vaya sacando. Igualmente, para eso ellas tienen su propio nombre que yo puedo colocar. Ese nombre no lo puedo duplicar, sino que al final me va a aparecer un valor numérico porque es hoja única, con un valor o un texto que va a ser único. Entonces, igualmente acá yo puedo en este momento seleccionar, colocar el texto de otro color y entonces acá es como que nada pasa, porque la protección yo lo tengo acá. Si yo llegara a guardar en este momento los cambios, pueden visualizar ustedes que sigue estando protegido. Voy a cerrar acá. Yo creo que, perdón, si no estaba compartiendo pantalla completa, pero miren, ahorita les comparto. Entonces, fíjense acá, miren. Me voy a pasar. Hoy sí. Me voy a pasar para el libro nuevamente de este día. Lo voy a abrir acá y quiero que se den cuenta que la protección, para que ustedes puedan visualizarlo en este momento, la protección ahí se encuentra. Ahí está, miren, la protección de la O. Si me voy para la siguiente, no está protegida. Acá yo puedo realizar todos los cambios que yo quiera, colocar color, todo, todo, todo lo que yo quiera, porque no se encuentra en este caso protegida, pero esta sí, ya se dieron cuenta acá. Voy a hacer otro cambio. Proteger y voy a desproteger. Voy a colocar la contraseña acá y voy a dar aceptar. Pueden observar acá que ya tengo todo. ¿Qué pasa si yo cometí el error que ya me agarró la tarde? Son las 5 de la tarde, me tengo que ir y entonces lo único que hice fue guardar los cambios de lo que estaba haciendo y cerré. Al cerrar,
y venir a abrir nuevamente el libro el día siguiente o después del almuerzo, y haber guardado los cambios sin haber nuevamente protegido lo que sería la hoja, quiere decir que ella permanece desprotegida. Entonces, esa es una sugerencia que yo doy. Cuando usted ya se meta a trabajar protecciones de hojas de cálculo o de libro, siempre debe de recordarse al final que debe de nuevamente de colocar la contraseña y que no se le olvide que esa contraseña, al finalizar todos los cambios que usted va a hacer o va a generar en esta hoja, deben de estar guardados tanto con lo que acabo de hacer, como también yéndome acá y darle guardar. Importante. Eso no lo debe de olvidar. No me puede venir a decir, mire, Vanessa, fíjese que cometí el error de que guardé ayer, pero no le coloqué una contraseña. No. Usted debe de saber que desde el momento que usted va a proteger una hoja, siempre tiene que estar protegida. Independientemente que esa carpeta esté compartida, que usted la esté guardando en Drive, debe de ponerle siempre esa protección que se le ha pedido. ¿Queda claro lo que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? ¿Ha quedado claro? ¿Tienen alguna consulta? Sí, gracias. Para los demás. Gracias, muy amable. Muy bien, miren. Entonces, esta sería la primera forma en la cual nosotros podemos colocarle lo que sería una contraseña de proteger nuestra hoja de cálculo. Pueden proteger todas las que ustedes quieran. Lo importante es que cada cambio que ustedes realicen, ya se dieron cuenta que deben de quedar guardadas. Esta sería como el grupo, la pestaña y el comando para poderlo utilizar. Pero quiero también decirles que nosotros para estas acciones que estamos haciendo, lo podemos hacer de dos formas diferentes. Lo que les acabo de enseñar, pestaña revisar, grupo proteger, comando proteger, hoja. Y otra forma es que yo me puedo ir acá a archivo, miren. Y en archivo yo me puedo ir a la opción de información y todo lo que ustedes acaban de ver que se encuentra en el cuadro, igualmente acá, miren, proteger hoja actual. O sea, que acá lo que me está diciendo es que yo puedo colocarle contraseña a la hoja en donde yo me encuentro en ese momento porque no se está visualizando. Entonces, él me está diciendo si va a ser a la hoja actual. Vamos a proteger ahorita la estructura del libro. El día de mañana vamos a trabajar restricciones de acceso y vamos a estar trabajando también con cifras de contraseña. Ese día van a ser estatus. Ahora bien, entonces esta sería otra forma en la cual yo puedo proteger tanto mi hoja de cálculo como lo que voy a trabajar en este momento, que sería protección de libro. Me voy a ir para atrás y nuevamente, miren, independientemente de dónde se encuentre acá, quiero que se den cuenta de algo. Yo puedo crear nuevas hojas en este libro. Aquí ustedes están viendo. Y puedo también eliminarlas sin ningún problema. Me lo permite. ¿Qué puedo hacer con clic derecho? Cambiar nombre, mover o copiar, proteger hoja, colocar pestañas, ocultar y mostrar. Vean que todas están en este momento activas. Me voy a ir para proteger, proteger libro. Y acá está, miren, la opción que les mencionaba que ya no existe para las opciones desde 2013 para acá, que antes deberíamos de haberle dado chequecito a estructura y un chequecito a ventana. Ya no. Ventana dejó de estar habilitada desde la versión 2013 para acá. Con la actualización, que fue bastante grande, que hizo Office en su momento, quitó la opción en la cual yo podía crear o proteger ventana.
sea que la ventana me parecía así pequeño, pero aún así una persona experta podía siempre estar visualizando lo que sería la información. Al final, lo único que hacía era minimizarme el tamaño. Es como que yo trabajara de esta manera. Voy a hacerlo más pequeño acá para que puedan observar. Creo que algo así era el tamaño que arrojaba. Pero miren, aún así, yo podía estar viendo lo que era la información. Acá lo único que hacía era que me tenía que estar desplazando, pero yo no podía maximizarla, o sea, no me permitía maximizarla, sino que solo de esta manera la podía visualizar. Ahora no, esa restricción ya no funciona en esas nuevas versiones, solo estructura de libro. Entonces, ya se dan cuenta todas las opciones que tengo habilitadas, voy a colocar en este momento una contraseña y nuevamente una contraseña. Antes de seguir acá, miren, yo quiero darles algo que igualmente en mi vida laboral me ha ayudado tanto, tanto, porque igual, o sea, yo siempre lo digo, usted puede ser una persona súper experta en Excel, pero en algún momento se va a llegar a equivocar en algo y todos podemos llegar a cometer errores. Entonces, a mí ya me pasó una vez que coloqué la contraseña, lo hice muy rápido y después me olvidé. De todas las que pensé que iba a colocar, perdí. Yo coloqué una, coloqué otra, coloqué las que había pensado. No sé qué me pasó esa vez, pero yo perdí. Yo no pude abrir el libro porque yo perdí las contraseñas. Pero porque es bueno que nos pasen los errores para que jamás en la vida nos vuelvan nuevamente a suceder. Yo quedé con una experiencia y esa experiencia me ayudó a que si a mí me pide mi jefe que ese libro se va a guardar con una contraseña, yo lo primero que hago es irme a mi cuenta personal, abrir ya sea Drive o si usted tiene OneDrive y guardar ese libro. A mi cuenta nadie va a poder ingresar para poder descargar y ni van a saber cómo está guardado ese libro ahí. Entonces, mejor lo guardo en otra ubicación, en algo donde yo sé, en una USB nunca, porque ahí se nos puede perder, pero sí tenerlo, ya que hoy en día la tecnología nos ayuda a tener muchas opciones para poder guardar, hasta también de forma de paga. Entonces, igual, o sea, dije, nunca más me va a volver a pasar. Me piden que le coloque contraseña, yo hago una copia y la guardo. Y entonces yo sé que en cualquier momento yo tengo un respaldo de esa información, porque a cualquiera nos puede llegar a pasar. No solamente lo he visto en mi caso, sino que también en otro caso que me ha dolido mucho no haberle dicho a esa persona cómo pudo haber hecho antes de haber colocado esa contraseña y haber perdido el nombre o lo que le colocó en su momento. Entonces, como sugerencia, siempre, siempre tengamos un respaldo. Eso nos va a ayudar, créanme que demasiado. Entonces, ahora mire, voy a darle acá a aceptar. Voy a guardar los cambios porque deben, en este caso, de generar el guardado para que ustedes puedan observar en este momento que acá aparentemente todo está bien. Acá lo tengo, bueno, esta hoja está protegida, esta no. Yo puedo colocar acá información. Recuérdense que ahorita esta es contraseña de estructura, que no me permite crear nuevas hojas. Pueden ver que ya está deshabilitado la opción de más. Lo que antes podía hacer, ahorita, miren, ya no puedo. Si le doy clic derecho, pueden ver que no puedo ni insertar, ni eliminar, ni cambiar nombre, ni crear una copia, ni colocar un color, en este caso de pestaña de la hoja, ni ocultar, ni mostrar. O sea, todas estas opciones que nosotros frecuentemente estamos utilizando, por ejemplo, yo creo una hoja, automáticamente le coloco un nombre y le coloco un color, en este caso de pestaña. Pero acá ya no me permite. ¿Por qué? Esto es como que le estoy diciendo al usuario que este libro se queda con esta base de datos, de información. Nadie más puede ni crear más hojas, ni guardarlas,
No puede hacer absolutamente nada. Porque ese libro, así como está, así se va a quedar. Al guardar los cambios y cerrar, quiero que ustedes se den cuenta que esos cambios van a seguir estando. Lo abra ahora, mañana, el tercer día. Lo importante de todo es que esa contraseña. Nunca lo guarde la contraseña en una agenda. Esas no son formas de poder pensar que esa contraseña la vamos a tener segura. No. Créanme que cuando yo estoy con estudiantes así presenciales, por ejemplo, les estoy enseñando en internet y les estoy pidiendo que creen una cuenta y veo que en el cuaderno están colocando la contraseña, les digo, o sea, no. Si usted va a colocar una contraseña en algo, usted sabe, usted se la va a memorizar, usted siempre va a saber cómo estar colocando la contraseña. Pero si no la sabe, siempre va a ir a buscar ese cuaderno donde la tiene y nunca se la va a memorizar. Entonces, no, no son lugares, y más cuando ya estamos trabajando nuestra vida laboral, y es información importante que nosotros debemos de tener en este caso seguro. Tener una contraseña de sistema operativo tampoco hace efectivo que nuestros libros estén protegidos, porque en cualquier momento hasta el administrador de la empresa puede quitarnos ese bloqueo. Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde ubicamos o dónde podemos guardar. Otra sugerencia que les doy, que igualmente me ha funcionado, tal vez no son las contraseñas que son como de suma importancia, pero sí en su momento, pues yo necesito tenerlas y crear y combinar, es que dentro de nuestras cuentas personales, por ejemplo, yo que utilizo Gmail, él tiene un apartado, en este caso de notas. Entonces yo ahí voy creando y guardando, y yo sé que en mi cuenta de correo está segura. Nadie la puede abrir porque recuérdense que hoy en día las cuentas tienen doble seguridad. Si alguien está abriendo mi cuenta, automáticamente me llega a mi teléfono un código, y si yo le digo de negar, esa persona, aunque sepa mi contraseña, no lo va a poder abrir. Entonces, hay como muchas alternativas en las cuales nosotros podemos ser más seguros a la hora, en este caso, de crear un guardado y que siempre sepamos en qué momento vamos a utilizarlo. Muy bien, ¿ha quedado claro esta segunda forma de poder trabajar protección dentro de nuestras hojas o nuestro libro de trabajo? ¿O tienen alguna consulta? Gracias, gracias, Neri. ¿Alguna vez les ha pasado o habían trabajado? Díganme, quisiera saber si alguna vez habían trabajado con contraseñas dentro de las hojas de cálculo, o es primera vez que ustedes visualizan esta forma de poderlo trabajar. Ajá. Bueno, en mi caso, ingeniero, yo había escuchado desde ese tipo de protección, pero en sí nunca lo había practicado ni sabía cómo hacerlo. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces ahora miren, han aprendido en, bueno, Neri dice también que no. Ahora han aprendido dos formas que son como las formas que más a veces utilizan los usuarios. El día de mañana van a aprenderme tres formas más que para mí creo que son las que más nos pueden ayudar en su momento a poder trabajar. Lo mejor de todo esto es que saben que en videos tutoriales les enseñan colocar la contraseña, pero no les enseñan cómo quitarla. Entonces, igual, acá de la forma en cómo vamos a quitar las contraseñas si estamos trabajando dentro de lo que es nuestra hoja de cálculo, es siguiéndonos a crear el desproteger. Perdón. Acá, desprotegerlo. Al desprotegerlo, automáticamente yo estoy colocando, esta es la que tengo protegida. Al colocar la contraseña y guardar los cambios, con eso elimino todas las contraseñas que yo he colocado, ya sea a la hoja de cálculo o, si me voy en este caso, a lo que sería el libro, y doy acá a aceptar. Pueden observar que ya está habilitado para crear, en este caso, hojas. Entonces, esta sería la forma, guardando los cambios, y acá al libro es como que no ha sucedido absolutamente nada.
Edwin dice que en su antiguo trabajo estaba. Ah, muy bien. Edwin, si usted no sabe cómo realizar eso, yo el día de mañana le voy a enseñar cómo trabajar. Y es lo que les quiero mostrar. Nosotros ahora podemos hacer restricciones. Saben que eso no lo toman como protección. Yo sí lo tomo como protección. La mayoría de usuarios conocen protección estas dos formas o la tercera que le voy a enseñar el día de mañana. Pero la cuarta, que es esta opción en la cual puedo bloquear ciertas celdas y que el usuario pueda trabajar, por ejemplo, en toda esta información. Pero, por ejemplo, donde he creado fórmulas y me han costado trabajarlas, que venga alguien que me las elimine, me voy a llegar a enojar. Entonces, para que eso no suceda, tampoco puedo crear una validación porque no quiero de esa forma, sino que lo que quiero es que cuando la persona venga y quiera colocar algo, no va a poder, porque le va a tirar la restricción. Va a poder trabajar en toda la hoja, en toda la hoja de cálculo. Pero esas celdas específicamente no va a poder tocar, porque van a estar en su momento restringidas. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana con más tiempo y van a ver las formas que hasta este momento yo he aprendido y créanme que van a poder también ustedes utilizar y que también sus compañeros puedan conocer estas otras opciones. De repente, sí, nos dicen, sí puedo, pero al final son las comunes, las que les acabo de enseñar. Pero las otras debemos de irnos paso a paso para poder realizar lo que sería esa. Y también comentarles que desde las nuevas versiones de 2019 para acá, nosotros tenemos este, miren, permitir editar rangos. Pero esta no es la opción que nos está comentando acá el compañero, sino que acá yo puedo colocar la contraseña antes de proteger la hoja y cuando yo quiera exactamente esas hojas, me pide una contraseña. Pero esto solamente lo encuentras desde la versión 2019 para acá. Versiones anteriores no se encuentran. Entonces, igualmente, esto también se los quiero enseñar ya el día de mañana para poder, en este caso, trabajar y que ustedes puedan ver todas las formas que nosotros podemos proteger nuestra hoja o nuestro libro, tanto interno como el día de mañana van a aprenderlo también a trabajar externamente. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Espero que les haya gustado la clase de este día y que hayan aprendido algo nuevo. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Muchas gracias, Buenas feliz noches, hasta noche. mañana. Feliz noche.